Buenas noches. Gracias por permitirme participar en este selecto grupo de oradores en mi oficina. Los agradecimientos, como siempre, no por reiterados, dejan de tener valor, sobre todo para la gran idea y la realización de Henry y Alfonso, que no solo generaron todo esto, sino que además lo mantienen, lo estimulan y crecen. Felicitaciones y gracias a todos por estar ahí y a los que vayan a escucharlo en YouTube también. Los saludo desde aquí. Bueno, voy a hablar de los primeros enteros postales argentinos. El término contratados va dirigido a que si hubiera puesto impresos y grabados por American Bank, National Bank y Bradbury, hubiera estado equivocado porque estas empresas, no todas, grabaron e imprimieron los enteros postales. Algunos fueron contratados con otras empresas, por lo tanto, dejé el contrato y darle crédito a los grabadores y a los impresores para que los nombremos a medida que los vamos descubriendo y vamos averiguando cada uno de ellos. El programa que armé tiene una primera parte donde hablamos de los que organizaron estos enteros, que decidieron emitirlos y decidieron contratarlos. Luego voy a describir los cuatro periodos de producción de enteros postales en Argentina. Les voy a presentar 14 enteros, 5 sobres, 5 tarjetas y 4 fajas que van desde el periodo que vamos a estudiar, que es de 1876 a 1878. Y acá en el tema grabado, impresión y papeles, va a ser algo muy personal, que es manifestar las dudas que tuve, cómo las fui estudiando, qué fui descubriendo, y que forman parte de la investigación, el estudio que la filatelia nos entusiasma tanto. También voy a enumerar algunos errores donde he aprendido mucho, variedades y desmonetizaciones, he sacado conclusiones de algunos errores y algunas variedades, y queda condicional, dependiendo del tiempo, a los usos, tarifas y destinos, es decir, la historia postal de estos enteros postales. Los directores del correo que generaron los enteros postales son personas políticas nombradas y que se relacionan exactamente con el presidente de la nación. Ahí tenemos en negro los presidentes de este periodo y en naranja los 4 directores del correo. Eduardo Olivera, que fue nombrado por Nicolás Avellaneda y tuvo un periodo de 6 años como el periodo constitucional del presidente, fue quien decidió imprimir enteros postales en Argentina y quien hizo los contratos con American Bank. Roca cambió del director del correo, nombró a Miguel Cané, un político y literato que estuvo pocos meses en la dirección del correo, y luego fue reemplazado por Olegario Ojeda, que fue quien, a pesar de mantener los contratos con American Bank, superpuso contratos con Bradbury & Company. Y Ramón Cárcano, que se superpuso con Juárez Celman, que no completó su presidencia y la completó su vicepresidente Carlos Pellegrini. Cárcano decidió terminar con este periodo al no contratar más empresas extranjeras y decidir contratar empresas argentinas. Estos son los 4 periodos de producción de enteros postales hasta la fecha. El primer periodo es el que vamos a tratar hoy con American Bank, National y Bradbury. Luego Cárcano empezó a contratar primero a Kidd y luego a la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 2 compañías privadas. Luego en 1907 tomó el monopolio la Casa de la Moneda de la Nación como ente oficial durante 91 años. Y en 1999 se contrataron con otras empresas, pero los enteros fueron hechos, todos los enteros modernos hasta la fecha, por Letra Viva, que vienen diciendo que lo van a cambiar y va a volver Casa de Moneda, pero todavía no se ha producido ese cambio. Este gráfico, que es ininteligible y no se los pongo para que lo lean, es un gráfico sacado del libro de Williams Griffin sobre historia de American Bank, y donde están las 3 compañías que nosotros vamos a tratar. Este gráfico tiene el origen de la American Bank en 1795 con Robert Scott, y cómo se fueron separando y uniendo distintas imprentas de seguridad y grabadores, hasta que en 1858 quedaron 7 empresas que decidieron formar una asociación, y en 1858 se unieron en la asociación American Banknote Company. El 29 de abril de 1858 firmaron
los artículos que manejarían esa asociación. Tomó el monopolio de la imprenta de seguridad en Estados Unidos para producir papel moneda y valores postales, pero al año siguiente le apareció una competencia, National Bank, y pocos meses después, pocos años después apareció la Continental como una competidora también. El problema que tuvieron estas compañías es que el Congreso en 1861 creó la Oficina de Grabado e Impresión de Billetes y Valores Postales. Y el Buró de Engraving and Printing, que empezó a funcionar en 1875, puso en crisis esta asociación, estas tres compañías que decidieron unirse en 1979 para formar la American Banknote Company, consolidada, la Consolidated Company. Estas dos compañías, National fue contratada, competía en esa época con American, y también apareció no solo la National, sino la Bradbury, que también competía con estas compañías y se unió al American Banknote Company Consolidated en 1903, cuando fue comprada por la American Bank. Estas tres compañías son las que produjeron los enteros postales de este periodo en Argentina. Vamos a analizar cómo se superpusieron esas compañías para tratar de aclararlo un poco. Las formas físicas que produjeron fueron sobres, tarjetas y fajas. Los sobres fueron producidos por American Bank y Bradbury. En el periodo que estamos estudiando, siempre se contrataron con American Bank, sobre todo el valor de 8 centavos que fue permanentemente utilizado. Y cuando la tarifa internacional bajó de 16 a 12 centavos, fue cuando se contrató a Bradbury para producir sobres. Las tarjetas y las fajas fueron contratadas en forma similar, al principio en el 78 con la National, cuando se produjo la consolidación siguió American produciendo las mismas tarjetas fajas, y cuando hubo la variación de tarifa en el 82, además se contrataron tarjetas y fajas con la Bradbury. Después vamos a ver las similitudes y diferencias de estos valores que se fueron contratando. Pasemos a los cuatro sobres de American Bank. El primer sobre que se produjo fue en 1876, un sobre de 5 centavos, con la imagen de Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino. El sobre estaba impreso en relieve, donde, a diferencia de lo que es una impresión tipográfica o litográfica, la imagen se consigue con la variación de niveles y es consecuencia de una mini escultura en un bloque de acero que luego es transmitida al papel. En el 78 se solicitaron tres valores postales diferentes. Uno de 8 centavos, uno de 16 y uno de 24 centavos, que son los tres portes nacionales, primero, segundo y tercero, el 24 con la imagen de Hipólito Vieites. Estos tres enteros se fueron gestando de esta manera. Desde 1975, Eduardo Olivera decide contratar, pide una solicitud al Ministerio del Interior para contratar con la Compañía Americana de Billetes de Bancos 20.000 sobres timbrados. El Ministerio del Interior le contesta en 6 días, le autoriza la contratación y empiezan los trámites con American Bank. Como ustedes han visto, en los order book de American Bank, mérito de Ross Towell, que nos ha obsequiado estas imágenes, fueron fundamentales para una serie de conocimientos que hemos agregado en la producción de enteros postales. Acá en la parte inferior se encuentra el contrato con Argentina. En negro está lo que se encargó, en rojo lo que se fue produciendo con los distintos valores, hay algunas estampillas y acá abajo lo que nos interesa es la solicitud de estos 20.000 sobres de 5 centavos, donde el cuño salió 25 libras y se calcularon los precios del embalaje, el envío y la seguridad del envío. Acá yo hice una traducción aproximada de las cosas que fui entendiendo de esto. Hay algunos elementos importantes. Acá dice Nesbitt & Company, que luego veremos
el subcontrato que se generó con esta compañía, Zimmermann Faris, que fue el transportista, y el destinatario, Eduardo Olivera, el director del Congreso. Volviendo a la parte argentina, el 23 de junio, Olivera le escribe al Ministerio del Interior que han llegado la cantidad de 20.000 sobres y, pensando ya en ponerlos en venta, plantea que sea por 6 centavos el sobre de 5, calculando un centavo por el costo del sobre. Eso fue aprobado y este sobre, los tres restantes que estamos describiendo, salieron los primeros meses con venta de un valor extra al valor facial. Poco después fue modificado y se vendían exclusivamente al valor facial. Y luego de esta gestación, el 1 de agosto de 1876, se produjo el parto del nacimiento del primer entero postal argentino. El resto de la serie empezó a tramitarse en 1800, ingresar en la Unión Postal Universal, elemento que sucedió, hecho que sucedió el 1 de abril de 1878. O sea que en el 77 ya estaban programando esto y hacen el contrato de estos valores. Y los valores estos son calculados porque el porte de 5 centavos era para 8 gramos de carta, pero la Unión Postal Universal le exige portes de 15 gramos, por lo tanto aumentan el valor del porte interno a 8 centavos y crean el valor del porte exterior en 16 centavos. Este es el pedido en el order book de esta segunda tanda, donde también está el grabado de los tres valores en 25 libras cada uno, y estos son el pedido inicial. Se pidieron dos tipos de sobre de 8 centavos, uno de 8,5 por 14 centímetros y otro de 8,5 por 15. El más chico se solicitaron 100.000 y fueron los únicos que se encargaron. El más grande, el de 15 centímetros, se usó en todo el periodo y se llegaron a solicitar más de 2,5 millones de sobres. El de 16 centavos, que correspondía al doble porte interno o al porte externo, se solicitaron 50.000 y en 1883 25.000 más, o sea que confirmaron 75.000 sobres en total. Y el de 24 centavos, muy poco usado, el triple porte interno, se solicitaron 25.000 y fueron los únicos que se solicitaron. Pasando a cómo se grabaron estos sobres, tenemos que nombrar a Rudolf Laubenheimer. No se sabía que Rudolf Laubenheimer había impreso estos sobres, en los catálogos decía impresos por la American Bank Note Company, pero en 2014 salió a la venta con el rematador Kelleher todo el archivo que tenían los herederos de Laubenheimer. O sea que todo esto estaba en posesión de Laubenheimer, lo había guardado, y posiblemente haya entregado a American Bank las copias que tomaron la decisión final del color, y él se quedó con algunas otras copias. Por suerte, porque así las tenemos nosotros. Esta es una pieza mía, donde no solo, además de la prueba de color, está el retrato de Laubenheimer, su perfil y su nombre, lo que demuestra claramente que esto ha sido hecho por él. Esta impresión en relieve puede ser sin color o con color, se denomina gofrado o embosado, embossed en inglés, y es, se requiere para realizarlo en forma simple un cuño solo, como sería la tipografía. Pero para obtener este detalle del grabado se necesitan utilizar dos cuños. Uno posterior, en alto relieve, que imprima hacia nosotros, hacia la superficie del papel, la imagen, y otro anterior, que imprima los fondos en color con tinta. ¿Cómo se hace esto? Acá vemos una foto de Fundamentals of Philately de Williams, donde un grabador está grabando en un bloque de acero blando con una gubia, un cincel, la imagen que quiere del tamaño que va a ser la estampilla finalmente. Esto es otro grabador español, Sánchez Toda, que está copiando desde una imagen una estampilla en un bloque de acero blando. Ese bloque de acero blanco va a formar el cuño maestro. Para terminar de producir el cuño, este acero se endurece, se templa con calor y con elementos químicos,
que se consigue un cuño de acero duro. Para reproducir el segundo cuño, una de las formas es colocar el cuño maestro en una prensa, colocar un bloque de acero virgen en el opuesto, y esta prensa puede conseguir hasta 200 toneladas de presión. Por lo tanto, haciendo presión, se imprime el cuño maestro sobre el cuño que va a ser el cuño de trabajo posterior, en inglés denominado hub o hub, y así, repitiendo este proceso con el cuño de trabajo posterior, se copia el cuño maestro y se obtienen los dos cuños. Acá tenemos un ejemplo también del remate de Kelleher del 2014, donde hay un cuño posterior. Se puede leer claramente que está República Argentina correctamente escrita y centavos también. Quiere decir que el cuño original fue grabado en bajo relieve y en espejo, y luego fue impreso en este acero, que todavía es blando, falta cortarlo, endurecerlo, y así terminar de tener el cuño posterior, que está en alto relieve y que va a traer la imagen hacia nosotros en el papel. Acá está el cuño anterior, este es el cuño posterior, este es en bajo relieve, este en alto relieve. Se tiñe el cuño anterior de rojo en este caso, se coloca el papel y cuando se imprime en la máquina de imprimir, quedan el relieve hacia nosotros y los fondos en rojo que imprimió el cuño posterior. ¿Quién imprimió estos sellos? Bueno, ya vimos algo de Nesbitt y que American Bank contrataba en esta época a George F. Nesbitt and Company, también de Nueva York, que era el que imprimía todos estos sellos. Lo que el método para imprimirlos puede ser de dos maneras, hay miles de maneras en la industria gráfica, lo mismo se puede hacer de muchas maneras, pero básicamente se puede cortar el formato del sobre, troquelar, hacer un blank, como se dice en inglés, este es el de 8.5x14, el sobre chico, este es el de 8.5x15, el sobre grande, o se pueden imprimir los sellos en una plancha y después cortarlos. En este caso, la secuencia aparentemente fue que se cortaron los blanks y después se imprimieron los sellos. El sello se imprimió con el blank abierto. Fíjense que la solapa, que si estuviera cerrado, tendría que tener el relieve de la impresión. Y luego de imprimir el sello, se plegaba y se engomaba el sobre. Este es un ejemplo de otro momento, es un entero gofrado de Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, donde se imprimió, distinto a estos, con el sobre armado y la solapa levantada. Fíjense que el relieve incluye la solapa posterior y no incluye la solapa de cierre. Por lo tanto, así fue como se imprimió este entero, distinto al de American Bank. Esta es una máquina que produce todo esto, que es para fabricar sobres y para imprimir la indicia. Esta máquina empezaron a aparecer en 1850, y en 1865 Karl Marx, en su libro El Capital, cita a la producción de sobres como un problema para la clase obrera. Él explica que antes de esta máquina había un operario para que corte los blanks, otro para que los imprima, otro para que los doble, otro para que los engome, y así todo hacían menos producción que esta única operaria con esta máquina. Esto funcionaba así, acá estaban los dos cuños, pasaba el blank, se imprimían, luego se doblaba, algunas se engomaban, otras no, y el sobre terminado se colocaba en cajas. Así es como se produjeron los sobres, y para confirmar que fue Nesbitt quien imprimió estos sobres, vamos a ver otro de los order book de American Bank, el de 1883, donde se piden 1.000.000 de sobres de 8 centavos. Y acá, en rojo, dice que 6 electrotipos del cuño de 8 centavos fueron enviados a Nesbitt en esta fecha. Y la contestación es que fueron provistos por Nesbitt 1.000.000 de sobres ya impresos en carmín 8 centavos en 40 cajas. Esto confirma plenamente, el Nesbitt se lee muy bien acá, confirma plenamente que Nesbitt fue quien imprimió los sobres para Argentina. Y ahí decían electrotipos, ¿y qué es la electrotipía? Vimos con la prensa
entre el cuño endurecido y el cuño blando, cómo por presión se pueden transmitir. Esta es otra forma de copiar un cuño. Electrotipía es, a través de electricidad, transferir moléculas, átomos de un ánodo a un cátodo. Esto puede ser galvanización, o es lo que se usa para hacer chapas de auto tricapa y otros montones de actividades industriales. En este caso, en el ánodo se coloca una plancha o una barra de cobre, en el cátodo se coloca un molde que se hace con el cuño, un molde de cera o de plomo, y al poner la corriente eléctrica, los átomos de cobre se van pegando en el molde y reproducen fielmente lo que es el cuño. Este es un cuño, posiblemente un electrotipo de un franqueo mecánico, que demuestra el detalle con que puede copiarse un cuño por electrotipía, que fue lo que figura en el order book que hizo American Bank. Este, en el momento de la producción del electrotipo pueden realizarse retoques y cambios en los distintos cuños. Y esto posiblemente fue lo que pasó aquí. Ya explicado quién grabó, quién imprimió, vamos a analizar desde el punto de vista filatélico los sellos que produjo American Bank. No tiene muchas variaciones el de 5 centavos, porque fue una tirada solamente de 20.000, pero este de 8 centavos, que se imprimió más de 2 millones y media de veces, tiene algunas variaciones en su evolución. Fíjense estos trapezoides que están en el marco, en los ángulos. En este grupo están totalmente lleno y en este está rayado. El resto de la pieza tiene pequeñas variedades, la hombrera que está un poco más chica en este lado que aquel, centavos que puede ser un poco más grueso de este lado que este, pero básicamente es una copia y posiblemente las variaciones estén dadas por modificaciones durante la producción del electrotipo. Esto es una foto microscópica donde se ve claramente que es completo el cuño, el trapezoide del tipo 1 y rayado acá sobre una fibra de celulosa larga que la pinta en tres sectores. No hay discusión que ese trapezoide, el cuño, fue cambiado. En relación al marco, el marco son muy parecidos todos con pequeñas diferencias. Si vemos el sector este de la A de República y la N de Argentina, la segunda N, vemos que en el 8 centavos los laureles que los separan sobrepasa apenas el nivel de la A y la N, en el 16 centavos los sobrepasa bastante y la distancia entre la A y el adorno posterior es mayor, y en el de 24 centavos llega justo al límite el laurel de la A y la N. Y en este extremo, la S de centavos, vemos que esta prolongación que penetra en el adorno es fina acá y gruesa acá, y esta otra que penetra en la filigrana del fondo es gruesa acá y más fina en estos dos. Hay que buscar muy detalladamente para encontrar estas variaciones, por lo tanto posiblemente el marco haya sido el mismo que fue copiándose antes de terminar de hacer el grabado en acero blando. Variaciones de las impresiones. Tenemos retintado al dorso, está impreso en el dorso. Lo que posiblemente pasó en esto es que en algún momento se juntaron los cuños, el anterior entintado, sin papel en el medio, se tiñó el cuño posterior y en el próximo papel que vino ya se imprimieron las dos caras, el cuño anterior con el entintado habitual y el cuño posterior por el error que había sucedido. Es poco frecuente, hay que abrir los sobres para poder encontrar esto. Este otro error es una doble impresión del relieve, sin doble impresión de la tinta. Lo que ha sucedido acá es que el cuño posterior saltó, se disparó dos veces, mientras que el cuño anterior se disparó una sola vez. Esto puede plantear la duda si la forma de realizarlo es como hemos aprendido, simultánea los dos cuños, o se puede plantear por este error que se hayan hecho la impresión anterior en un momento y la impresión posterior en otro, pero la coincidencia de las imágenes es tal entre el relieve
y la impresión, que creo que fue de, en forma simultánea que se imprimieron. Acá tenemos otra offset impression, impresión retintada del dorso del 16 centavos. Completado este, vamos a pasar a los papeles. Esto es una investigación que empecé, inducido por mi amigo Jorge Moscatelli, que es un especialista en mirar papeles, filigranas, sobre todo sus estudios en Prosa y Riquezas 1 y en San Martín del 23, dos series que él ha estudiado mucho. Y cuando empecé a mirar los papeles de los enteros, encontré que era mucho más fácil que mirar los papeles de estampillas. Teníamos el sobre, montón de papel sin impresiones para poder analizar. Y una de las cosas que hay que reconocer es la trama. La trama es el afilamiento del papel que se produce en el momento de la producción del papel. Diferente a la filigrana, que también es un afilamiento del papel, pero que se produce generando imágenes de seguridad por medios especiales, imprimiendo algo determinadamente. Esto, la trama, es parte de la producción del papel. Para producir papel, sabemos que es una solución, una pasta de celulosa húmeda que debe apoyarse sobre algo que permita que filtre el agua para que se seque. No se puede producir papel sobre una superficie lisa donde el agua no puede escurrir. Desde los chinos que empezaron a hacer papel, se describe que este formato es el que se empezó con, en vez de alambres tejidos con hilos de seda, y que eran paralelos y de vez en cuando tenían un hilo que los cruzaba para impedir que se abran estos hilos. Si la pasta de celulosa es muy pesada, un papel rústico, posiblemente no se separen y no haya estas líneas que se llaman líneas de cadena. Estas son las líneas del lecho, estas son las líneas de cadena para mantener las líneas del lecho firme. A medida que se fue desarrollando industrialmente el manejo de el alambre y se pudo tejer, en Edad Media la cota de malla de las armaduras, tejidos gruesos de metal, y a medida que fue miniaturizándose, se lograron mallas muy finas que tienen la ventaja de esta malla tejida, que tiene menos irregularidades que las que deja en la trama el papel listado, que se llama en español verjurado, verger en francés, o light paper en inglés. Este papel tejido, consecuencia de esta malla, es el wallpaper en inglés. Y así tenemos estos dos papeles en esta serie. Este es el papel listado, la línea del lecho, la línea de cadena. Este es un papel muy liso, que cuando lo miremos ahora con un poco más de aumento, vamos a ver que tiene el granulado de la tela. Para estudiar el papel listado, empecé a medir cuántas líneas del lecho había por centímetro. En este caso, 7 líneas había. Pero en el mismo sobre, a veces encontraba sectores de 6,5, sectores de 8. Por lo tanto, las líneas del lecho no me aseguraban que pueda diferenciar un papel del otro. Cuando empecé a medir las líneas de cadena, fíjense, acá empieza esta línea vertical, que mide hasta la próxima línea 18 milímetros, y otros papeles empezaban acá y terminaban en 21 milímetros, pude diferenciar dos papeles distintos en los enteros que estamos estudiando. Son dos papeles que tienen dos fabricaciones distintas, porque esto no tiene variación de ninguna manera. Y el papel tela, mirado con un poco de aumento, una lupa puede ser, se ve que acá los alambres tejidos dejaron estas marcas granulosas, grené en alguna clasificación que tenemos, con puntos que pueden ser redondos, rombos y a veces muy irregulares, pero siguen las líneas de los alambres tejidos. Así, vamos a ver cómo se corta un sobre. Así tenemos un blank, voy a parar la música. Así tenemos un blank que tiene líneas, el blank que se va a cortar acá, y que cuando tenemos el sobre ya impreso, tenemos líneas que van de arriba abajo, de izquierda a derecha, y otras que van de arriba abajo, de derecha a izquierda. Esto se produce porque para hacer un sobre necesitamos un papel que sea en forma romboidal, donde va a quedar el sobre y las cuatro solapas. Para
cortar ese sobre, hay ya troqueles, cuchillas, que acá el operador lo está poniendo en forma diagonal en el borde para aprovechar al máximo el papel. Imagínense que esta resma de papel, 500, 600 hojas, tiene un papel listado que siempre es paralelo al lado mayor o al menor. Bueno, cuando cortó este, quedó una línea diagonal en ese sobre. Cuando lo pone para aprovechar el papel del otro lado, va a quedar otra línea diagonal. Por lo tanto, las líneas diagonales de los sobres de esta serie están catalogadas en los catálogos, pero no diferencian el papel. Lo que quiero resaltar acá es que se pueden nombrar la posición de las líneas diagonales, pero la verdadera clasificación tiene que estar basado en que, midiendo las líneas de cadena, tenemos papeles fabricados en forma distinta. Por lo tanto, en esta serie tenemos los tres tipos de papeles. Algunos valores tienen un solo papel. Los 20.000 sobres de 5 centavos fueron hechos en papel tela, con un espesor de 0,20 milímetros, 200 micras. El de 24 fue hecho siempre en papel listado de 18. El 8 centavos de 14 centímetros fue hecho en papel listado de 18. Y los dos que más se fabricaron, el de 16 centavos tiene dos tiradas con dos papeles distintos, y el de 8 centavos, en sus 2 millones y medio de sobres, utilizó todos los papeles. Acá lo que podemos ver, que en el primer sobre era un papel grueso, lindo, muy como para que lo acepten, y después, sin duda, se bajó la calidad casi a la mitad. No sé si es porque la empresa abarató el papel o porque el correo le pidió que abaraten y que lo impriman con un papel más fino. Comparando estos papeles, analizando cuándo se usaron, y solamente el 8 centavos de Chiclana de 15 centímetros, en 96 sobres circulados que pude analizar, vemos que en esta línea de tiempo, el listado de 18 milímetros fue desde el principio hasta el 85 que veo sobres circulados. En tanto que el de 21 va del 84 hasta el 92, que es cuando se desmonetizan todos estos sobres. Sin duda acá hubo un cambio de papel en Nesbit, pasaron de la producción de un papel a otro y así se produjo el cambio. Comparando también la línea de uso del trapezoide lleno con el trapezoide listado, vemos que hay una coincidencia del tipo 1 con el papel de 18 y el tipo 2 empieza a verse en 1882. Por lo tanto, no he observado el tipo 1 del trapezoide lleno en papel listado de 21, y sí he observado el tipo 2 listado en el de 18 milímetros y sobre todo en el de 21. Estos elementos que algunos pueden decir, ¿para qué vamos a estudiar tanto estas cosas? Es lo que nos estimula a investigar, es conocimiento, y nos permite clasificar mucho mejor todo lo que estamos estudiando. Por último, antes de pasar al entero de Bradbury, al sobre de Bradbury, quiero presentarles esto, y no para discutir si es un entero o no es un entero, sino para mostrarles la muerte del entero de 8 centavos Feliciano Chiclana. Vimos cómo fue la gestación, cómo fue el parto. Si podemos hacer hoy lo de historia postal, vamos a ver su vida. Y este entero falleció cuando alguien le tapó el entero luego de desmonetizarlo. Si yo digo que una estampilla, un entero, se desmonetizó y se destruyeron 25.500, eso es conocimiento filatélico. Si yo digo que se desmonetizó y se... No se desmonetizó y se usaron hasta el final, también es conocimiento, hasta que se agoten, también es conocimiento filatélico. Bueno, el conocimiento filatélico acá es que este entero, luego de desmonetizado, se tapó y se usó como sobre interno en el correo o del correo a particulares. Por eso lo muestro, y además porque el 8 centavos no está descrito en ningún catálogo que haya sido bloqueado con este burdo material negro. Se conocen sobres de 16, 24 y los de Bradbury, pero no se conoce el de 8 centavos, que yo he encontrado algunos y ahora los quiero contar a ustedes para que si encuentran algunos los sumemos a este hallazgo.
Pasemos al sobre de Bradbury & Wilkinson. Acá en el sobre de Bradbury fue emitido en el 82 y el motivo que fue emitido es que la tarifa de 16 centavos internacional bajó a 12. Entonces, Olegari Ojeda, en vez de contratar el sobre American Bank, siguió contratando el de 8, pero contrató este y algunas fajas y tarjetas a Bradbury. La característica de este entero es que está producido por dos cuños totalmente distintos, o con diferencias, son parecidos pero diferentes. No tengan en cuenta el color, porque el color después lo vamos a ver, es un desastre. Este cuño tiene la C abierta, este cuño tiene la C cerrada, y este cuño tiene 44 perlas alrededor del 12, vean que están más separadas que estas. Este tiene 46 perlas, por lo tanto no es un retoque ni una variación, sino que si es un cuño distinto, parecido. ¿Cómo se hizo este pedido? Bueno, el contrato lo hizo el correo con una librería Jacobson en la calle Florida, en Buenos Aires, que era el representante de Bradbury, Wilkinson & Company de Londres. El contrato se hizo con la librería europea. Este es un párrafo del contrato que es interesante porque determina cómo hacer el sello. Fíjense que tiene que ser de color azul celeste, similar al sello de 5 Cents de Hong Kong. Después especifica dónde poner centavos República Argentina, y más abajo pide que el sobre sea de 144x82, y el timbre debe tener la forma, tamaño, igual que el sobre de 10 Pfennig de Winterberg. Este, posiblemente por eso, porque era un sello de un reinado alemán, fue que el Bradbury, Wilkinson o Jacobsen se fueron a Düren, Prusia, y le pidieron a Schleicher y Schull los dibujos y posiblemente el grabado de estos enteros. Esta es la papeleta en español que recibió Jacobsen, que presentó al correo, quienes tacharon este modelo y aceptaron este modelo. Y acá tenemos los colores de lo que se pedía. El 5 Cent de Hong Kong, un color celeste que no es el que se produjo. El 10, la forma del 10 centavos de Gutenberg, que se respetó mucho, aunque se parece más, en definitiva, al 20 centavos que era celeste que al 10 que era rosa. Pero el color, que si bien acá no lo consiguen, creo que no lo consiguieron nunca en la imprenta, porque hoy, analizando un grupo de enteros bien conservados, sin óxido, estos son los colores que yo he observado. Una tanda de tonos de azul celeste, una tanda de cobrizos, una tanda de verdes y una tanda de grises. Puede suceder que el mezclado de tintas haya sido muy variado durante el proceso de impresión, que tampoco lo hizo Bradbury, sino que lo contrató a William Collins & Sons en Glasgow, Escocia, y fueron quienes imprimieron estos enteros. El color ha sido una variedad muy importante y no se respetó el contrato, casi en ningún momento consiguieron el celeste de Hong Kong. También fueron impresos en papel listado, pero en este caso la distancia entre la línea de cadena es de 27 milímetros, es distinto al papel que se usó en American Bank. Estos sobres fueron impresos igual que los de American Bank, eran también gofrados, pero no tenían imágenes en relieve, sino que lo que generaba el relieve era la impresión del color, menos detallado sin duda, y al abrir la solapa se ve el relieve. En la solapa posterior tenían un detalle en gofrado sin color, en alto relieve de la librería europea de la calle Florida. Pasamos a las tarjetas. Las tarjetas, habíamos dicho también que eran 4, las primeras se contrataron con National Bank en el 78, cuando se produjo la consolidación de National Bank con American Bank, los contratos se hicieron con American Bank, se imprimieron tarjetas simples de 4 centavos para uso interno, y dobles con respuesta paga también de 4 centavos, y cuando se pidió las tarjetas a American Bank, son idénticas a las tarjetas que imprimió
National Bank. Al estar ya consolidados las dos empresas, yo creo que las mismas máquinas, los mismos operarios, los mismos cuños fueron utilizados. American Bank hizo el contrato y las mismas personas grabaron la misma tarjeta donde no hay diferencias. Y puede ser que en las últimas tiradas haya algún cambio en la cartulina, pero es muy difícil de ver. La imagen de la tarjeta de la Indicia es de Esteban De Luca, que fue director del correo. La emisión, bueno, entonces fue de 850.000 para los de 4 centavos, fue el único que se reimprimió con American Bank, y los dobles, que nunca tuvieron tanto éxito, se imprimieron solamente 50.000 y no se repitieron. El espesor de la tarjeta de 4 centavos era de 0,30 milímetros y un poquito más gruesa la doble. Como ven, la doble estaba impresa los dos del mismo lado, que National Bank, como dijimos el otro día, imprimió las de 6 centavos en forma distinta. Buscando variedades en esta tarjeta, encontramos que estas dos hachas que están en la Indicia, la izquierda tiene roto la base de esa hacha. Esto es lo normal, esto es lo que está roto, y esto no está catalogado. Lo que sí está catalogado es que escríbase en algunas tarjetas está sin acento, y lo que hemos visto que el escríbase sin acento coincide totalmente con el hacha rota, una observación que hicimos en Asociación Filatélica Porteña con Martín de la Casa, y que creo que es fundamental para poder definir esta variedad. También sucedió que las tarjetas de 4 centavos faltaron en el 1982. Entonces se generó esta entidad. ¿Qué hizo el correo? Cortó las tarjetas de 4 y las vendía por separado. Pero resulta que la doble de 4 más 4 se vendía a 7 centavos. Y eso generó un problema contable. La oficina de correo tenía que recaudar 7 centavos por estas dos tarjetas y recaudaba 8. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando las cortaban, le pegaban un balcarce de un centavo a una de las dos tarjetas y con eso recaudaban lo que tenían que recaudar, los 7 de la tarjeta cortada y el centavo del balcarce. Fue con fines contables, son pocos los enteros que pueden verse en esta condición, pero es muy interesante para explicar por qué están de esta forma. También más adelante fueron sobrecargados algunos de estos enteros, pero no está descrito que la de 4 centavos se haya sobrecargado, sin embargo acá tenemos un ejemplar original, no he visto otro hasta ahora, y es raro que se haya sobrecargado el de 4 centavos porque, por lo que dijimos antes, faltaban estas tarjetas, se usaban otras. Así que esto es una cosa rara, pero fíjense que la tipografía es exacta con los que verdaderamente se sobrecargaron. Vamos a verlos ahora a continuación. Este es la otra tarjeta de National Bank para uso internacional. La tarifa era de 6 centavos y imprimieron un escudo nacional en rosa, una cosa original. El marco también estaba impreso en rojo, en rosa, y todos los textos impresos en negro. La tarjeta, como dije antes, no estaba impresa al mismo lado. Acá está cortada para mostrar la comunicación y la respuesta, sino que está impresa una de un lado y la otra del otro. Se vendían así, se enviaban así, no tiene explicación por qué una la imprimieron de una manera y la otra de otra, porque para hacer esto tenían que imprimir de un lado, después dar la vuelta e imprimir del otro. Vamos a ver algunas variedades de estas tarjetas de 6 centavos. La T de tarjeta en alguna de ellas está rota. Esto se repite en muchas tarjetas, y no solo está rota, sino que a veces también desplazada, como está aquí en la T, en este caso en un sobrecargado. Hablando de los sobrecargados, hubo dos sobrecargas tipográficas que se usaron encima de esta tarjeta litografiada. Una tenía servicio urbano, el renglón superior, en una letra serif estilizada, 2 centavos en una letra bastón, bold, y el provisorio siempre en letras estilizadas. Era para servicio urbano, muy raro de ver circuladas estas tarjetas, se usaron muy poco tiempo. La otra que se sobrecargó fue la de 6 centavos,
y también se sobrecargó con la otra tipografía, con letras bastón el renglón superior y letras estilizadas los dos renglones inferiores. Estas tarjetas están muy sucias, muy rotas. Esta está rota, esta está sucia, pero tráiganme una sana y la pongo en mi colección. Son bastante, bastante raras. Y el motivo de la sobrecarga de esa tarjeta fue que se decidió a principios del 82 crear la tarifa urbana y estas tarjetas que se cargaron a Bradbury y Wilkinson llegaron recién a mediados del 82. Por lo tanto, fue que se sobrecargaron esas tarjetas y se usaron para uso urbano. Llegaron una tarjeta simple y una tarjeta doble de Bradbury y después American Bank retomó el contrato de este tipo de tarjetas en 1886 y hubo dos pedidos. Pero como Bradbury no formaba parte de American Bank, no le dio el cuño como hizo National Bank, sino que este cuño de American Bank es distinto al utilizado por Bradbury. Sin duda es una copia, pero tiene montones de diferencias, los adornos de los ángulos, la longitud de correos, que es mayor acá que acá, el sol con límite, que este no lo tiene, adornos abajo, los laureles, tiene montones de diferencias, parece igual, pero sin duda es otro cuño que American Bank generó para producir estas tarjetas. Y hablábamos de errores, esto es una maculatura, un error de corte de la tarjeta, que tendría que haber sido así, pero por suerte conseguí varias, y estas dos coinciden perfectamente, son de la misma plancha impresa. Las conclusiones que tenemos después de ver esto es que se imprimieron en planchas y fueron cortadas después. Segundo, que dentro de la transferencia de la indicia o de los textos a la plancha de impresión hubo errores. Por ejemplo, acá podemos ver que otro termina con un punto. Y vemos que en algunas de estos, de estas tarjetas, otro está sin punto. Hay también otras variedades, como por ejemplo el nivel de la indicia en relación al cartucho de tarjeta postal. Fíjense en esta, que está justo al nivel de tarjeta postal, esta también, y acá el sello está más alto que el nivel de la línea de tarjeta postal. Esas variedades se producían al transferir el texto y la indicia a la plancha de impresión. El otro día Teddy contaba que habían encontrado hace poco una variedad que cuando estudiaron la circulación encontraron que estaban circuladas en el mismo momento. Con eso podemos suponer que fueron errores de la transferencia a la plancha, salieron a circular al mismo tiempo. Estas que tengo yo acá no circularon, pero las que tienen pequeñas variaciones circularon, y por lo tanto no es una tirada distinta. Cuando encontramos una variedad que está circulada en distinta época, podemos decir que es una variedad por otra tirada. En esto ha ayudado todas estas conclusiones, encontrar una maculatura que la sacamos de la basura, que algunos dicen que hay que tirarla, pero creo que siempre es bueno estudiarla a fondo. Para terminar, vamos a acercarnos a las fajas. Estamos bastante bien en horario. Las primeras fajas, igual que las tarjetas, fueron encargadas a National Bank. National Bank imprimió una tarjeta, una faja de un centavo con la imagen de Arenales y una faja de 4 centavos para uso internacional con la imagen de Agüero. Lo mismo después de la consolidación. En 1880, 1887, hubo 5 pedidos de la faja de un centavo, que era la local, que era la más utilizada, y la imprimió American Bank con algunas variaciones. Texto República Argentina y el texto impresos, que la del National no tenían, pero la indicia es la misma. Y en el 82 se bajó la tarifa internacional de 16 a 8, se creó la tarifa urbana para tarjetas de 4 a 2, y también se creó la tarifa urbana y nacional de 1 a medio en las fajas, a medio centavo. Se encargaron a Bradbury, sucedió lo mismo, el mismo cuño se utilizó en marrón para imprimir las fajas, y cuando lo tomó American Bank, grabó el otro cuño, que en marrón imprimió las fajas que siguieron a continuación. De la de un centavo de National Bank y luego American,
Hay dos modelos, esto lo mostré cuando hablamos en un show and tell de unos grabados de American Bank, con la frente rayada o con la frente punteada. Los enteros de National Bank tienen los dos formatos. El primero fue el de frente rayada y después punteada. Y National Bank, todos los que imprimió fueron con frente punteada. Algunas variaciones, yo creo que son más pruebas que variaciones. Esto es una faja de National Bank, donde tiene el frente, la indicia en correcta posición, y en el dorso tiene doble impresión de dos y una impresión más. Lo llamativo de esto es que creo que estaban probando la distancia en qué armar la plancha de impresión para imprimir hojas, porque la distancia que hay entre estas dos indicias es igual que el ancho de la faja. Estaban probando, no es una variación, esto es una prueba, posiblemente una prueba de impresión. Algunas fajas tienen la imagen albina de la indicia. No las muestro todas porque es toda blanca, no tiene ninguna variedad. Acá algo localizado. Y algunas tienen doble impresiones que en este caso motivaron que no se utilice para circulación. Volviendo al papel, el estudio en las fajas también puede hacerse. El papel de las fajas es un papel más rústico, tiene una coherencia en su uso, hay varios tipos de papeles que se usaron. En este caso los papeles tienen trama granulada tipo tela. Estos están todas las fotos hechas con la misma luz y hay variaciones en el color, hay variaciones en el color de la indicia y hay variaciones cuando lo miramos a trasluz en el tipo de papel tela. Fíjense, no sé si se puede ver ahí, acá el granulado son puntos redondos en forma diagonal, forman dos diagonales. Este granulado es más vertical y tiene pequeños rombitos. Y esto es un papel moteado que no se ve en casi granulaciones, posiblemente porque la pasta de celulosa era muy pesada y ni llegó a marcarse con la malla en donde se produjo. Acá tenemos otro papel, en este caso utilizado en Bradbury, donde es un papel claramente listado, y acá vemos que, para aprovechar el papel, cuando el papel es el resultado del entero es rectangular, las líneas de listados son paralelas a los lados. Cuando es romboidal, como en el sobre, las líneas van a quedar diagonales, todo por el aprovechamiento del papel. Por lo tanto, como conclusión, los enteros postales argentinos son muy lindos para estudiar, han estado muy poco estudiados, nos han obligado a ir a distintos lugares, consultar. Fuimos con Jorge Moscatelli de la Casa de Moneda. Ahí encontramos una plancha de sobres impresa de aproximadamente 1 m x 70 con varios elementos de otra tirada. Ahí aprendimos que podía ser primero imprimir la plancha y luego cortarlos. Y también aprendimos de Rostowell y de alguna bibliografía extranjera que American Bank estos sobres los cortaba y después imprimía la indicia. Pudimos estudiar quiénes hicieron los bocetos, quiénes los grabaron, quiénes fueron los impresores y métodos. Introducimos al estudio de los papeles, a la posibilidad de estudiar las tintas, a las variedades, y que estos hallazgos de cómo se manejó los contratos, cómo se manejaron las impresiones y cómo se manejaron los grabadores, posiblemente puedan ser transferidos a los sellos de la misma época y así globalmente aprender de todos los hallazgos que vayamos haciendo. Yo en este momento estoy cumpliendo la hora, me queda preparado, y ustedes me dirán, aproximadamente 20 minutos de historia postal de estos enteros. Creo que esto que hablé puede haber generado controversias o dudas o ganas de opinar. Algunos métodos de impresión pueden ser complementados, la industria gráfica es muy variable, y lo dejo al coordinador, a Henry, que me diga si quiere. Adelante. Que hagamos una discusión y paramos acá. Sigue con la historia postal. Sigo 20 minutos más, para mí es lo mismo, me gustaría descansar un poco. Muchas gracias. Es temprano todavía. Es temprano, continúa nomás con la parte de historia postal, por favor. Está excelente, sí. Sí, está muy buena, siga.
Aparte sábado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Adelante, adelante. Sí, está muy bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, por favor. Sí. Sí, Alberto, por favor. Bueno. Sí, está muy bueno, Alberto. Lo que pida. Público lo que pida. Adelante. Fantástica. Bueno, va, pues, bárbaro. Yo quería, no quería cansarlos. Me parece que es interesante para completar el programa. Seguimos adelante, entonces. Tarifas. Vamos a hablar de tarifas, usos y vías de envío de enteros postales. Acá les he fabricado un gráfico con dos tarifas básicas. Esto es de sobres, de cartas. Carta simple al exterior en azul. Carta simple interna en naranja. En el periodo que estamos estudiando hasta el 87, pero que los mismos enteros que se produjeron por los contratos hasta el 87 se usaron hasta 1892, donde el 31 de diciembre de 1892 fueron desmonetizados. Por lo tanto, hago una prolongación en el uso hasta la desmonetización. Acá podemos ver que la tarifa nacional en 1876, cuando salió el entero de 5 centavos, antes de entrar a UPU, fue de 5 centavos cada 8 gramos. Y del 1877, ya en enero, el Congreso, en fines del 76, define las tarifas postales del año siguiente y siempre empiezan al principio del año. Ya se definió que la nacional, como había que aumentar el porte, pasaba a 8 centavos y se crea la tarifa internacional de 16, que todavía no era muy usada. Porque no estaban los contratos, recién ingresó Argentina en la UPO el 1 de abril, en realidad ingresó en la Unión General Postal y al año, en abril del 79, ya se llamó Unión Postal Universal. El problema que hubo fue que esa tarifa que puso Argentina de 16 centavos era muy alta. Estas son las equivalencias de un peso fuerte argentino que equivalía a 5 francos franceses en 1878. Y, por lo tanto, un centavo de peso fuerte eran 5 céntimos franceses. Después, en el 81, se unifica la moneda argentina en peso moneda nacional. Esta es mi alarma de una hora. Se unifica en peso moneda nacional, que al principio sigue siendo también un peso moneda nacional 5 francos. La Unión General Postal sugería, y luego la Unión Postal Universal, que la tarifa al exterior sea de 25 centésimos. Sin embargo, si multiplicamos 16 por 5, nos da 80 céntimos franceses, un poco exagerado. Esto motivó que Argentina tomara mano de lo que decidió la Confederación de Berna de 1876 como sobretasa marítima, que fue para las Indias inglesas y colonias francesas, cuando la distancia que tenían que recorrer era mayor de 300 millas marinas, pero ponía un máximo de 64 céntimos franceses para la sobretasa marítima. 80 seguía superándolo, generó discusiones hasta que en el 82, cuando baja la tarifa de 16 a 12 y se encargan los sobres de Bradbury, es porque Argentina baja la sobretasa marítima a 4 centavos de peso fuerte. Entonces quedan 12 por 5 es 60, está mejor que lo que tenía acá, pero sigue siendo superior al máximo sugerido. Eso llevó a otras discusiones que en 1888 hicieron que se anule la sobretasa marítima, cero, y los 8 pesos fuertes por 5 eran 40 centavos céntimos franceses, y la tarifa quedó en 8 centavos y la nacional bajó a 5. Acá ustedes pueden observar ¿por qué el 8 centavos se usó tanto? Desde el 78, que se emitió, el 77 ya estaba la tarifa, fue tarifa local. Y cuando baja la tarifa local, es el primer porte internacional. O sea que el 8 centavos se usó prácticamente todo el periodo. En este momento faltaban sobres de 5 centavos, por lo tanto se sobrecargó con 5 centavos y siguió usándose. Y luego, cuando se desmonetizó, sucedió la muerte que les conté cuando les bloquearon la indicia con negro. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un sobre que me permitió publicarlo Olivier Villar. Es un hermoso sobre. Debido a que la tarifa de 5 centavos nacional e internacional no existía, era el trayecto
de la pieza hasta el puerto o hasta la frontera, y luego el coste variaba, depende quién, qué agencia marítima lo transportaba. Esto es una carta dirigida a Bath, Inglaterra, vía Southampton. El porte fue pagado con sellos argentinos de 20 centavos, por lo tanto esta carta tenía 4 portes de 8 centavos. En origen, en la agencia marítima inglesa, se agregó un shilling de transporte, y cuando llegó a Inglaterra se agregaron 2 más. Ese fue el costo de esta carta que ocupa este lugar en la secuencia de tarifas. Esta es una carta dirigida a Montevideo en el otro extremo, donde, así como el 8 centavos se mantuvo, el 5 centavos desaparece como tarifa única y vuelve a aparecer en el 88 cuando baja 5 centavos. Y acá vemos una carta certificada dirigida a Montevideo que tiene el 5 centavos, en total una tarifa de 24, porque paga 10 centavos por el certificado, 6 por el aviso de retorno y 8 centavos por el porte. Total 24 centavos, conformado con sello de compañía sudamericana, 18 más 5, 23, y el centavo restante por 4 sobrecargados de 1/4, con la característica filatélica que el rojo tiene una doble impresión de la sobrecarga. Una hermosa carta a Montevideo de la época final del 5 centavos. Estos son ejemplos del sobre de 14 centímetros, el chico, el que menos se utilizó, con un envío fluvial desde Corrientes hasta Asunción, por vapor argentino, enviado el 30 de abril del 79, estaba por acá siendo enviado. Acá la tarifa internacional sería de 16 centavos, pero como los países limítrofes no había sobretasa marítima, estaba especificado que a países limítrofes la tarifa era similar a la tarifa nacional. Por lo tanto, pagó los 8 centavos de la tarifa nacional. Y este es un ejemplo de 15 centímetros, el sobre más grande, de para qué fue usado, que fue tarifa interna nacional durante todo este tiempo de 8 centavos. Y acá tenemos un sobre enviado de Jujuy a Buenos Aires en el 84, en esta época, un sobre de uso nacional. Acá tenemos el periodo donde el 8 centavos servía para envío primer porte internacional. Ese sobre, enviado en el 91, en esta época, está cubriendo la tarifa internacional de un porte hasta 15 centavos que fue enviado a Funchal, Madeira, por vía Lisboa. Una linda carta con un destino raro. Este es otro sobre con franqueo agregado y también a un destino poco frecuente en 1885, que es Barranquilla, Colombia, y con un trayecto que es interesante porque salió de Buenos Aires el 7 de julio del 85. Atrás tiene un tránsito por Río de Janeiro a la semana del 14 de julio, uno en San Tomás el 7 de agosto, y luego el arribo en agosto del 85, no se lee bien en el dorso, el arribo a Barranquilla. Era una carta de 10 gramos, que tiene un franqueo total de 26 centavos, que está distribuido en los 12 centavos del primer porte internacional, en esta altura era 12 centavos, y el franqueo agregado paga el certificado de 16 centavos y está subfranqueado en 2 centavos. Tiene 2 marcas de registro, esta que está muy tenue en violeta es la de Buenos Aires, esta en rojo es la de Río de Janeiro. Y los sellos agregados de 4 centavos y de 10 son de American Bank. Este es un sobre raro, no aceptado, que fue impuesto en Chepes. Chepes es una localidad de La Rioja, una localidad chica en 1883. Y está enviado a Sessen, Alemania. Estos sellos recortados no eran aceptados por el correo. De Chepes pasó a La Rioja el 18 de mayo y luego llegó a Buenos Aires, donde fue tasado, y estos ceros indican que estos sellos no tienen valor. La tarifa
en el momento del envío de esta carta era de 12 centavos, está sobretasada en 4 centavos, pero igual con la alta tasa siguió viaje, tiene la recepción de CESEN y acá un tampón indicando la equivalencia de lo que tenían que pagar por la insuficiencia de franqueo. Estos son ejemplos para lo que fue creado el 16 centavos, el doble porte nacional. Acá los dos son muy cerca, uno en febrero y en marzo del 80. Este enviado dentro de la provincia de Buenos Aires, de La Barría, tránsito por Azul a San Pedro, tiene que ser una carta de doble porte, porque acá eran 8 centavos cada 15 gramos. Y este es el porte simple internacional, una carta de hasta 15 gramos que va a Berlín en la misma época y no tiene ninguna otra característica que cumplir con la tarifa. El de 24 centavos, es raro verlo utilizado a nivel nacional como triple porte, es poco frecuente. En este caso es un triple porte tardío a Grecia. Esta está circulada en el 90, está en esta época, donde el porte internacional eran 8 centavos. Esta carta tenía que pesar entre 31 y 45 gramos, triple porte nacional, y pagó el triple porte con los 24 centavos, y el certificado lo pagó con estos 16 centavos de un sello de American Bank en per se. Linda carta, me encanta. Pasamos a Bradbury. Acá les pongo un sello que prácticamente es albino, en realidad es un gris o cobrizo muy, muy tenue, que sale de una localidad de Entre Ríos, Villa Urquiza, y va dirigido a Bonn, Alemania. Los 12 centavos era el porte que debía cumplir a nivel internacional y el certificado está pagado con los dos sellos de American Bank. Este otro es similar, pero con destino de Grecia, 12 centavos de porte, primer porte internacional, 16 centavos también con un per se de American Bank. Los últimos ejemplos de Bradbury es un multifranqueo en un sobre a Canadá del 6 de septiembre del 86, en esta época, donde era 12 centavos el porte, pero tiene 16 centavos de el certificado y 6 centavos de aviso de retorno. Tiene un déficit de 2 centavos en el franqueo y los sellos que están agregados son tanto de American Bank como de Bradbury. Hay sellos de Bradbury de 1 centavo y el 1 centavo son de American y el 12 centavos es de Bradbury. Y esta carta, que tiene un color gris oscuro, es una de las más oscuras que he observado, tiene franqueo de 3 empresas, American Bank, Kid y Compañía Sudamericana. Está dirigida en 1889 a, ¿dónde va esta? A Bremen, Alemania, y viene desde Jujuy, el norte de Argentina, en contacto con Bolivia, y tiene un porteo de 40 centavos, un triple porte al exterior de 24, más un 10 centavos de certificado y 6 centavos de aviso de retorno. En las tarjetas, esta es la forma de utilizar esta tarjeta en uso nacional, aunque hasta el 82 también fue el uso urbano, porque no existía la tarifa urbana, se creó en verde acá desde el 82, pero esta del 83 fue uso nacional, va de Concepción del Uruguay, Entre Ríos a Buenos Aires, es una tarjeta como debe ser enviada. Y esta otra es un 4 centavos que está enviada al exterior, por lo tanto, como la tarifa era de 6 centavos al exterior, se agregó un sello de 2 centavos, tiene un origen muy muy raro que es Garruchos Misiones, y va dirigida a Zurich, Costa Rica, que tuvo el arribo en el 18 de agosto del 85. Las tarjetas al exterior de 6 centavos, tenemos esta que es el uso habitual, porque era 6 centavos, internacional, de superficie, claro que no había aviones, y fue enviada a Samarán, Indias Holandesas, el 25 de junio del 85, con arribo el 24 de agosto del 85.
Y esta otra es un bicho raro que se perdió en el camino. Es una respuesta paga que, sin duda, el telegrafista de Gálvez se la envió a Italia, a este señor. El telegrafista se llamaba Rostaño Franchini. Y de Pinerolo, Italia, mandan la respuesta. La respuesta va dirigida al telegrafista de Gálvez, telegrafista nacional, América, puso. Claro, la interpretación inicial fue que este Gálvez estaba en Inglaterra y la mandaron a Galveston, vía Londres. Cuando llegó a Galveston dijeron, no, esto no es para nosotros. No se dieron cuenta que es una tarjeta argentina, es una respuesta, tiene que ir a Argentina. Sin embargo, la mandaron a Nueva York. Acá está la recepción de Nueva York en mayo 4, es el matasello que vimos el otro día de Paydol. Se recibió en Nueva York y no sé qué pasó ahí. Acá hay una taza de junio del 22, esto es mayo 4, esto es junio del 22, donde dice, advertí, y alguien a lo mejor me la puede completar, y tiene un tampón de 9 Texas. En el dorso hay un matasello ilegible que está superpuesto con el de Galveston, que yo no logro leer si ese matasello es la recepción en Gálvez, Santa Fe. Pero es una respuesta paga que recorrió el mundo y no sabemos bien dónde terminó. Pasando a las tarjetas, ya casi estamos terminando. Estas dos tarjetas ya las vimos cuando mostré la sobrecarga y se las muestro de nuevo porque son extremadamente raras. En cuanto a las tarifas de las fajas, le agrego el peso. Las fajas tenían tarifas determinadas, las nacionales por el Congreso y las internacionales por arreglos con la Unión Postal Universal, que estaban basadas en el peso del envío. Entonces lo puse acá arriba. Y esto es exclusivamente para periódicos, no es para otras, porque en las tarifas argentinas hay tarifas de periódicos y hay tarifas de otros impresos. Así que acá puse exclusivamente periódicos. Acá podemos ver una tarifa, una faja circulada, esta es de National Bank, porque no tiene impreso el texto de República Argentina, circulada en 1890, con 4 portes, debido a que en 1890 estamos por acá, el porte nacional era de medio centavo, es igual que el urbano. Y acá le agregaron un centavo, así que tiene 4 portes y debía pesar este impreso, un diario pesado de 150 a 200 gramos. Cuando llegó al destinatario no lo aceptó y fue de vuelta. Esta otra es una faja enviada a internacional con un franqueo agregado muy interesante, donde el porte a nivel internacional era de 2 centavos cada 50 gramos. O sea que tenemos 50, 2 centavos más 100, 150, 200, por lo menos pesaba entre 200 y 250 gramos, 5 portes internacionales con esta faja enviada a Francia en 1 de octubre del 84. Esta es una faja enviada a Madrid, desde Expedición Santa Fe, con un matasello. En general, los matasellos de las fajas sobre el impreso son muy, muy incómodos de ver. Está tasada a la salida con 0,5 y en Madrid hacen el cambio a 0,10 y no es aceptada tampoco, nadie quiso pagar esa tarifa y es devuelto a Buenos Aires. Acá tenemos una faja de Bradbury que con la tarifa de medio centavo en el 84, que va de Bahía Blanca a Fuerte Argentino, dentro de la provincia de Buenos Aires, un destino bastante raro con poca correspondencia. Y esta creo que es la última, es una franja también de Bradbury con 2 medios centavos, estos no son 5 centavos, sino que tienen una sobrecarga de medio centavo, es raro este sello verlo circulado en enteros, circuló dentro de Buenos Aires como tarifa urbana, así que debía pesar el doble de 50 gramos, porque tiene entre 50 y 100 gramos para cumplir la tarifa del impreso dentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es todo. Les agradezco la atención, que pueda haber completado todo, y estoy a disposición para lo que
ustedes requieran. Alberto, muchas gracias. Muy bueno. No, espectacular, favor. Alberto, como siempre. Muy bueno, Alberto. Fabuloso bueno. Estudio. Una clase magistral, Alberto. Excelente. Me alegro que les haya gustado. ¿Preguntas para Alberto? Guillermo. Hola, Alberto. Bueno, primero que nada, fantástica presentación. Me encantó muchísimo la forma en que explicaste el proceso de impresión de los enteropostales, que no es algo que se ve muchas veces, porque los que hemos hablado del tema, incluyéndome a mí, nos hemos enfocado en las emisiones y no tanto en el proceso. Entonces, fantástico. Y yo solamente quería hacer un comentario complementario. Hay un libro que tal vez, no sé qué tantos de ustedes conozcan, que vale la pena, que es este, que se llama Printing Postage Stamps by Line Engraving, que es un libro muy, muy bueno que vale la pena para entender cómo se graban los, no los enteropostales, pero los sellos, ¿no? Y en cierto modo, cómo se preparan los grabados para una indicia, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con Fundamentals of Philately, impreso por el APS, sí. de Williams, donde tiene todo el proceso, es un tratado hermoso, tiene todo el proceso pero dirigido a estampillas. Lo que pasa es que todos los que yo les he planteado acá parte en base a lo que se explica para estampillas traspolado a los enteros postales. El gofrado, la impresión en relieve, hay muchas estampillas. Argentina tiene una estampilla de Vaperón de la década del 80, de 1980, que es gofrada también. Por lo tanto, uno puede aplicar estos conceptos a los sellos postales y aprender de los sellos postales, pero no hay nada escrito específico para enteros. Y todo lo que les he mostrado es parte de una transferencia de sellos a enteros. Oh, buenísimo, gracias. Mauricio. Buenas noches a todos. Alberto, mi comentario solo es una felicitación muy interesante, al igual el comentario que estuvimos sobre el proceso de manufacturación de los enteros. Eso es algo que siempre yo tenía, bueno, eso cómo se hacía y lo has explicado de una manera muy clara. Me ha despejado muchas dudas y te felicito por tan interesante presentación. Gracias. Me alegro que te haya servido. Fernando. Perdón, adelante. ¿Cómo? Sí. Bueno, nada, Alberto, me sumo por supuesto a las felicitaciones de todos. Fantástico estudio y es otro fabuloso aporte a los que ya hablaron de enteros para contagiar el estudio enteros a los demás. Eso primero. No, y después también tenía un comentario de que esa tarjeta de respuesta que mostraste de Galveston. Existe también una ciudad Galveston en Texas. Uh-huh. Entonces se me ocurre que esa por ahí, bueno, la enviaron a Nueva York, ahí dijeron, esto es Texas, la mandaron, y ahí en Texas dijeron, bueno, esto tampoco es nuestro, y volvió a casa. Pero quería muy hacer bueno. Ese aporte simplemente. Así muy que bueno. Nada, fabulosa presentación, fabuloso material, ya lo sabía, pero nunca deja de asombrar, así que nada, felicitaciones, Alberto. Bueno, me alegro que te guste. Justo yo. Oh, Teddy. Bueno, solamente para hacer un comentario y agradecerte, sobre todo Alberto, estoy impresionado con tu estudio y muchas gracias por habernos enseñado tanto. Muchas gracias. Eso no, nada más. Por favor. Yo iba a hacer un comentario similar al de Fernando respecto a Galveston en Texas, que está cerca de Houston. Pero lo que me llama la atención es de la eficiencia del correo, ¿no? Porque estamos hablando, ok, no dice Argentina, no dice nada. Lo mandan a Londres, de ahí alguien se habrá acordado que esté el Galveston en Estados Unidos, lo mandan, y de Nueva York hasta Galveston, es una distancia muy grande. Y en Galveston descubren que no es así, y nuevamente para salir, qué sé yo, se habrá ido no sé dónde, y finalmente llega hasta Argentina. Eficiencia pura, ¿no? Me imagino que ¿cuándo? Hoy en día sería que la mitad del camino desaparece. Bueno, yo pudiera haber deducido que era Argentina época. Por el respuesta paga, o sea, era una tarjeta originaria de Argentina, de ahí pudieron haber dicho, bueno, esto es de Sudamérica, tal vez por ahí,
porque no dice Argentina, es cierto, la tabla de la dirección. Pero la eficiencia es lo que... La dirección no, pero... La tarjeta lo dice. Claro, claro, o sea, siendo respuesta ya con la, en la indicia, digamos, ahí el país de, supuestamente iba a alcanzar, pero la evidencia demostró que no. No alcanzó. No alcanzó. Andrés. Yo quería felicitarlo a Alberto y decir que este es el ejemplo de la investigación. Cuando uno ve una colección de enteros, uno después también evalúa lo que se llama conocimiento. El conocimiento está todo, y un rubro que se llama investigación. Y acá está la investigación personal, porque esto no había sido investigado de esta manera. Y yo quiero resaltar eso, porque creo que esto es investigación original, y quiero felicitarlo, Alberto, por ello. Gracias, Andy, gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta adicional o comentario por ahí? Carlos. Alberto, una didáctica muy clara que solamente se puede tener cuando alguien domina como vos un tema. Lo dominás, hablás con mucha tranquilidad, manejando bien el tema. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y muchas gracias por todo lo que aprendemos con vos. Un placer. Acá lo interesante es poder generar inquietudes, una metodología de estudio, estudiar otros elementos que no estamos acostumbrados a estudiar. Eso de los papeles, encontrar una diferencia en el papel de los sobres de American Bank me resultó espectacular, porque la clasificación filatélica que podemos hacer de esos papeles es mucho mejor en el momento que encontramos esas diferencias. Uh-huh. Ese es el objetivo y estamos reunidos acá para eso, porque esta clase la cambié como 10 veces a medida que iba escuchando a Guillermo, a Teddy, hablando de enteros, todas esas aportes, inclusive charlas de no enteros, me inducían a poner más historia postal, menos historia postal, y la fui modificando hasta que llegó este producto, que sin duda es modificable, ampliable y criticable también. A mí también me pareció fantástico eso de identificar el papel, ¿no? Porque y como el material da para realmente verlo visualmente, algo que nosotros no vemos en las estampillas, pues, ¿no? Claro. Late paper, ok, todo el mundo piensa papel con rayas, pero realmente no verlo tan claramente porque hay el suficiente material como para describirlo así es fantástico. ¿Algún otro comentario por ahí? Bueno, yo no tengo una pregunta, pero sí necesito decir algo. Realmente, Alberto, me sorprendió muchísimo. Yo sé que tu material es excelente, pero tu estudio lo vuelve 10 veces mejor. La verdad que yo disfruté muchísimo tu exposición. Así que realmente te agradezco muchísimo porque aprendí mucho y me pareció excelente la exposición. Esto es una modalidad distinta de transmitir, porque si vos escribís un artículo, no podés hacer esto que hicimos hoy. Uh-huh. Y si exponés, menos todavía. Y en las charlas te podés explayar en algunos puntos que se pueden desarrollar mucho mejor. Y creo que en la secuencia de estudio de cualquier tema filatélico, la presentación, la publicación y la exhibición son elementos fundamentales para completar la transmisión del conocimiento. Sí. Creo que eso es muy importante. Eso me hace acordar una conversación que tuve el otro día con una persona que piensa darnos una charla en inglés. Aquí en Estados Unidos, en la APS, cuando uno exhibe, obviamente le piden su página de título, pero también le piden sinopsis, ¿no es cierto? Yo sé que en otros lugares es opcional, pero aquí lo piden. Entonces, esta persona ve como oportunidad el tener su charla en YouTube. Le ponemos ahí el PDF, como lo tienen prácticamente todos, faltan unos pocos nada más, pero él también me dijo, ¿qué tal si también le ponemos copia de mi colección? Cosa que la próxima vez que yo exhiba acá, van a pasar dos cosas. Número uno, el jurado, cuando está al frente de los marcos, va a ver mi colección por 2 minutos y si se acuerda de algo, va a tratar de agarrar toda la cuestión.
Antes va a leer la sinopsis, de repente la lee muy rápido porque tiene 30 otras sinopsis que ver. Pero si le das algo que te dura una hora y media y toda la documentación está ahí, lo va a ver de noche cuando tiene que irse a dormir o lo que fuera, prácticamente le estás dando todo el contenido, le estás explicando la colección, me dice. Le estás explicando la colección al jurado y solamente lo tienes que hacer una vez. Entonces, como vehículo de información también va a ser bien interesante, ¿no? Muy, muy. Sí. Vamos a obligar a los jueces a que vean los videos. Sí, no les... les vamos a tomar examen. Jueces, ¿no? Sí, acá hay muchos jueces también. Sería bueno saber la opinión de los jueces referente a ese comentario que recibí, referente a toda la información en video más agregados, porque no hay tiempo en los marcos. Si querés, hago un pequeño comentario. Por favor, sí. No hay jueces y los jurados. Primera cosa. Ok. Los jueces juzgan a las personas. Ok. Y los jurados juran, en este caso, un exhibit. Que tienen bastante menos implicancia que ir a la cárcel, por ejemplo. Usé mal el término, corrijo. No, pero no es crítica a vos, sino que en general hacerse la idea de que un jurado en el fondo es nada más que un tipo que evalúa algo que vos ponés para que sea evaluado. Sí. ¿Está claro? Sí, sí. No es que él viene a evaluar, sino que vos ponés para que sea evaluado. Me parece fantástico que el jurado tenga la posibilidad de verlo más tiempo, porque normalmente en una exhibición común y silvestre tiene como mucho 20 minutos a 25 minutos para ver, y las sinopsis son muy simpáticas. Tenemos que partir de la base que todos nosotros estamos enamorados de nuestras colecciones. ¿Sí? Uh-huh. Muy enamorados. Solo nosotros estamos tan enamorados de ella, y el que viene de afuera la mira sin ese enamoramiento y la ve lo más objetivamente que puede, en el tiempo que le dan. Con la sinopsis veo un poquito más y con esto puede ver mucho más. De todas maneras, va a cambiar en alguno de los criterios solamente, porque hay algunos criterios que no van a cambiar con lo que vos le expliques. Van a cambiar, por ejemplo, el criterio fundamental de los 35 puntos de conocimiento e investigación. Eso, ahí sí es donde va a tener implicancia muy importante. En la rareza, si el jurado mira la exhibición, también se va a dar cuenta de la rareza, y no hace falta que él sepa y sea especialista. El especialista es el expositor. El expositor le explica la rareza al jurado. Y en este caso, él, como hizo bien Alberto, nos mostró la rareza y cuáles eran las rarezas. De todas maneras, con el yo creo que hoy, por ejemplo, yo me hubiera llevado, si yo no hubiera conocido esto, lo conozco muy bien, conozco la colección de haberla visto exhibida, la conozco de la Fundación Voces, la conozco de muchas cosas, y lo conozco a Alberto como estudia. Pero aparte de eso, yo hoy me hubiera, si me abstraigo de todo esto, hoy me hubiera llevado la idea de decir, este señor, sobre conocimiento, ¿cuánto tiene? Si yo reparto los 35 puntos en 25 y 10, tiene los 25 de conocimiento, pues se puede tener más conocimiento de esto, y solamente le podría haber dicho, y te equivocaste en decir alguna tontería, una pequeñez, pero 25 puntos están. Y de investigación, ¿quién ha investigado más? La palabra que se usa normalmente en el grupo de jurados es decir, this is the man, o sea que este es el hombre que de esto sabe, ¿sí? Este es el que investigó esto, este es el que publicó, el que dio la charla. Y bueno, investigación más que esta no hay. O sea que él estaría en un altísimo puntaje de eso. ¿Está claro? Entonces yo creo que vendría muy bien que se conozca esto y que se vean estas cosas. Porque no es que vas a influenciar el jurado. Al jurado no lo influencias. El jurado va y tiene una lista, tiene una planilla en la cual dice tantos puntos. Y si vos tenés, vamos a poner una locura, vos en esta colección tenés todos entregos, además con un Mauritius azul encima. ¿Sí? ¡Fantástico! ¡Qué lindo! Te doy un besito en la frente, 20 puntos de rareza. Ya está. Y te quito en el tratamiento porque no vale el Mauritius azul. ¿Sí? Entonces yo te pongo 20 puntos de rareza y te quito puntos en tratamiento. ¿Está claro? Entonces, no es que uno va a influenciar con esto. Lo que vas a lograr es que el tipo diga, ¡a la flauta! ¡Qué estudio tiene esto! Y me parece fantástico. Yo creo que estas charlas son una maravilla, no solo para los jurados,
sino para los coleccionistas, para que el coleccionista, el próximo que coleccione enteros, estudie como vos lo estudiaste. ¿Está claro? Eso es lo importante. Sí, y solamente una aclaración, ¿no? La conversación con esta persona no se refería en cuanto a influenciar, porque el influenciar tiene diferentes aspectos fuera de los marcos. No necesariamente lo que es. Centrándolo acá en la referencia, era lo que la oportunidad de tiempo que le puede dedicar la persona, porque obviamente muchas veces cuando se escribe no se transmite lo que es, porque es una cosa muy, muy, qué sé yo, abstracta. Pero alguien que ve esta demostración, el caminar sobre el mismo exhibidor, digamos, caminar sobre su colección y resaltar las piezas claves, que no es influenciar, sino es describir, eso es otra cosa. Yo creo que parte justamente de lo que ha conseguido mi oficina es levantar la vara para todos. Yo creo que como expositores todos están ganando con estas disertaciones. Ver un caso como el de Alberto inspira, nos lleva a todos a tomar esos criterios, a seguir ese ejemplo, y sirve para todos, sirve para el expositor, para el jurado, para el expositor que lleva años exponiendo y para el que recién empieza. Yo creo que justamente todo este movimiento, todo lo que se ha generado en estas charlas ha sido para el bien de todos. Oh, totalmente, acá todos hemos aprendido una barbaridad. Henry, volviendo al tema de los jurados, cuando se hace una exposición FIP, el jurado normalmente recibe más o menos un mes antes las páginas de presentación de las colecciones. Entonces, ahí tiene un periodo en el cual el jurado tiene que estudiar sobre esas colecciones que va a juzgar. Entonces, todo este tipo de videos o lo que se puede encontrar sirve para después hacer optimizar el trabajo del jurado frente a los marcos. Porque es lo que pasa, en una exposición normalmente el jurado tiene muy poco tiempo para estar frente a los marcos. Exacto. Pero si yo ya va con un conocimiento, muchos de los casos, muchas de las veces uno ya tiene un conocimiento de lo que va a juzgar, pero a veces aparecen temas que uno no tiene el conocimiento, entonces tiene que hacer ese trabajo previo de conocer el tema antes de la exposición. Yo quería agregar una cosita, Henry, la palabra influenciar quizás yo la usé mal o me interpretaron mal, la idea no es que influencien, sino que impresione al jurado. Oh, okay. La claro. Palabra no es influenciar. Eso en general, si el jurado es como la gente, no es influenciable. Exacto. Henry, ¿puedo hacer una aclaración? Adelante, por favor. Sí, me gustó lo que dijo. Primero quiero decir que creo que hay un antes y un después en el estudio de enteros postales en Argentina con esta charla de Alberto. Realmente, fantástico. Yo creo que marcó un hito en lo que es el estudio e investigación de enteros postales. Pero en cuanto a la parte de evaluación de las colecciones, me permito discrepar. Yo creo que todo esto sí ayuda al conocimiento del tema de los jurados. Pero el jurado, digamos, solamente debiera evaluar, en mi opinión, lo que expresa la colección y nada más. Es decir, claro, lo que esté en los marcos, definitivamente. El conocimiento del expositor se tiene que demostrar a través de lo que se ve en la colección, no en lo que él sabe, que es lo que a mí muchas veces me han criticado. Vos sabés mucho, pero no sabés transmitirlo a través de tu colección. Entonces, con el tiempo, me he tratado de esmerar en tratar de expresar mis conocimientos a través de la colección. Entonces, yo lo que quiero es transmitir eso, que la gente no crea, o los expositores futuros, no crean que sus colecciones van a ser evaluadas con un video que puedan grabar, sino que debieran ser evaluadas por lo que ven en la colección. Perdón, pero creo que hay una diferencia muy importante ahí.
Es buena aclaración. Totalmente de acuerdo, Pablo. Es así. Se juzga lo que está en los marcos, definitivamente. Y nada más. Exacto. El resto es contexto. Absolutamente. Es de soporte, digamos. Pero sí, por supuesto que hay que jugar lo que esté en los marcos. Lo otro es complementario, puede ayudar. Sí. ¿Puedo decir algo? Porque, a ver. Adelante, a Miguel. A lo mejor no me equivoco, pero a mí siempre me dijeron que cuando uno hace la presentación, entre otras cosas, va poniendo la bibliografía publicada por uno mismo, ¿no es así? Si tiene libros, si tiene artículos, y eso suma un poco porque, digamos, el jurado puede ver que uno generó conocimiento. Y yo ahora voy a hacer una pregunta intencionada también. Digo, en todo esto, uno podría mencionar como publicación, vamos a decir, entre comillas, las presentaciones que hizo en mi oficina. Sin duda. Porque son de, sí, de público conocimiento. Sin duda, Miguel. Gracias. Yo creo que es un concepto de, a ver, no de influenciar, pero sí de ilustrar. Sí. Es decir, justamente a través de aportar conocimiento, permite que uno sepa qué ir a buscar en la colección, tenga un mejor conocimiento de la colección que está enfrentando para saber uno evaluarlo mejor. Bueno, a mí me ha pasado con mis temas, que por ahí no solo era una clase que no es tan conocida, sino que por ahí también los temas mismos, digamos, ¿no? Por ahí no se habían encarado desde el punto de vista filatélico antes, y me topaba con eso por ahí, que de repente, a veces hasta se dudaban de qué clase era, o sea, me ha pasado comentarios, gente me han dicho que lo tuyo es temática, esto para todo, el tuyo es casa abierta, esto, todo tipo de clases me dijeron, o los temas, o me dijeron, no, esa pieza no corresponde, y yo decía, sí, está bien que esté, esto es historia postal social, hace mucho y de vuelta, desde el punto de vista de la clase, y también desde el punto de vista, bueno, del tema, así, bueno, ¿qué, digo, quién iba a saber justo que esta compañía metalúrgica en Alemania hizo, o sea, ¿quién, no puedo esperar que nadie sepa eso? Entonces, creo que este tipo de herramienta, como los videos, todo, digamos, así como a mí me sirven a mí, claramente le van a servir a todo el mundo, y creo que también va a ser algo muy interesante a incorporar de ahora más. Volviendo al tema de los enteros postales, yo tengo una curiosidad, ¿no? Yo, una de las cosas que yo admiro de la filatelia en Argentina es la cantidad de filatelistas, la cantidad de clubes. La primera vez me acuerdo que fui a la Argentina, fue un momento así, pero increíble, cuando entro a dos galerías filatélicas, una al costado del otro, cuando yo venía de Lima, que con la justa había una tienda por acá y quién sabe otra por allá, pues, ¿no? Era el Disneylandia de filatelia para mí. Entonces, habiendo tantos filatelistas, todo esto, me parece haber escuchado que no ha habido mucho interés en los enteros postales de Argentina, o hubo en algún momento y se desconectó, o ¿cuál ha sido la dinámica? Porque hay muchísimo material, hay increíbles colecciones, hay información, clubes, todo eso. ¿Por qué no más coleccionistas de enteros postales argentinos? Alberto. Hay coleccionistas, hay varios coleccionistas de enteros, no solamente de Argentina en Argentina, sino de Argentina en el exterior. Y en los últimos años se han repatriado algunas partes de colecciones del exterior, porque había un gran coleccionista en Alemania, uno en Finlandia, uno en Suecia, hay actualmente uno en las Filipinas. Okay. O sea que hay coleccionistas de enteros de Argentina en el exterior, y los hay en Argentina también, muy interesados en los enteros. Ahora, lo que caracteriza a la colección de Alberto es la enorme investigación, aparte de la calidad del material que tiene. Sí, sí. Totalmente. Fantástico. ¿Puedo? Adelante, Heinz. Sí, quería comentar solamente que Alberto, extraordinaria tu presentación, realmente extraordinaria. Pero lo que yo quería agregar es que, aún no conociendo de antemano la colección, el toparse con tu colección en una exposición, sin duda es un agrado. ¿Por qué? Porque la presentas con la información adecuada para entender el valor de la colección. Es realmente muy buena la presentación de tu colección.
y te lo digo en persona porque me tocó verla. ¿Ya? Y realmente uno disfruta tratando de entender lo que el coleccionista está entregando. Sí, digamos, todos somos filatelistas, y si por casualidad somos jurados, además, digamos, dentro de eso, también disfrutamos de ver, de entender y de tratar de darle el justo valor dentro de lo que está establecido. Y por eso tu colección es un ejemplo de belleza en presentación. Eso quería comentar. Muchas gracias, gracias. ¿La colección está en línea para quienes no la hemos disfrutado totalmente o todavía no? Okay. No, pero cuando quieran se las mando. Sería fantástico, me encantaría verla. Bueno, mucho, Marcos. Es un servicio pago, Henry. Oh, ok, no importa. Habla con Melinda, que se ocupa de eso, ¿eh? No, porque otra cosa que se puede hacer, y esto es interesante, ¿no? Quienes queramos mostrar nuestras colecciones y tengo que ponerme en serio a hacer la página web, ahí podemos tener links a un montón de colecciones. En la página de Perú tenemos eso. ¿Por qué no lo hacemos también aquí? Ya esto, por ejemplo, Miguel Casieles me envió su colección para la presentación que va a ser en 1910. Está completa, fácilmente se pudiese poner en esta página web, ¿no? Lo ideal sería eso. Para quienes, abro la posibilidad, para quienes quieran hacerlo, es muy fácil de hacer. Sería interesante, estaría bueno. Claro, sería y eso también sería hasta otra opción que jurados podrían mirar de antemano o algo, si quisieran con tiempo o algo. Exacto. Es, cuando nosotros hicimos la parte de Perú, lo hicimos con esa intención otra vez, ¿no? No habían videos, no había nada de eso, pero para, digamos, enseñar antes como parte de la sinopsis la colección, Estaba de esa manera. Hay entiendo que hay posiciones referente a eso, ya eso es discutible, ¿no? Pero la posibilidad puede existir. ¿Algún comentario o pregunta adicional? Ok. Alberto, nuevamente. Adelante, Alberto, por favor. Una invitación final. Ahora que terminé la presentación y ya estoy trabajando en el grupo de definición de enteros postales, les pido a todos que no discutamos más en este medio qué es un entero postal, sino que participen de ese grupo para no molestar a los demás, que ya están cansados de ver la discusión de enteros postales, y los invito a quienes hacen enteros postales, acá veo a Teddy, Juan Pablo Aguilar ya me contestó, Luis Fernando ya le dije que lo iba a poner, Guillermo, te estamos invitando, y Andy, todos los que quieran participar, Daniel Bellido está por ahí también, y que tengan algo que ver en la definición de enteros, Mauricio, a todos, que me avisen y los incorporo en un WhatsApp para después hacer algún Zoom donde discutamos eso ordenadamente. Gracias. Gracias. Por si acaso, a mí me encanta esa discusión cuando se habla del entero postal valor cero, son fantásticas. Es uno de los temas. Pero por el morbo de la discusión, admitilo. El dinamismo es increíble, ¿no? Eso es lo interesante. Marca y habla con Lar, va a ser un placer para ti. No, yo estuve en esa charla, que yo hice esa pregunta, pero no me dieron el tiempo para preguntarla y la palabra la tenía Reinaldo. Entonces Reinaldo hizo la pregunta y recibió una respuesta categórica en 3 nanosegundos. No. Se acabó. Próxima pregunta. Así. En fin, bueno. Prolifera ese tipo de inteligencia emocional. Ok, y el día de mañana tenemos...